Eh, una vez que yo lo pregunté, eh, había una periodista que estaba cenando en mi casa con el equipo de informe semanal, eh, Rosa María Artal, y entonces eh, cuando vimos en la televisión al ministro Portavoz Chabosky que anunció que se iba a abrir el muro, que todo el mundo iba a poder pasar, pues nos acercamos allí. Y allí no pasaba nadie, estaba todo cerrado. Al ver a la policía de fronteras que estaban en el muro a la televisión, le entraron le entró miedo, le, no sabían lo y y abrieron. En vista de eso fui a buscar al policía que abrió el muro, al Harald Jäger se llamaba, yo lo conocía porque había pasado Durante años por ese checkpoint que estaba al lado de mi casa y él estaba destinado ahí en ese checkpoint. Entonces le pregunté, le escribí una carta y le pregunté si eh, mi nombre es Alonso Álvarez de Toledo, estuve fui embajador tal 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 y le pregunto, ¿cree usted que la presencia de las cámaras de televisión en el puente de Mont-Holmer contribuyó en algo? a la apertura del muro, y entonces él me contesta, su pregunta la responde usted mismo, dice este hombre. Ciertamente las cámaras de televisión allí presentes, así como periodistas de otros medios, que yo no vi, habría alguno por ahí, contribuyeron a la apertura del muro, pero solamente un poco, para ser sinceros, a mí personalmente me resultaron... Más que molestos, lógico. Y ahora viene lo que yo nunca había pensado: una importancia mucho mayor tuvo su propia presencia, mi presencia en la apertura del muro. Este se está quedando conmigo. El hecho de que en ese punto llora no pudiéramos garantizar ya más el paso por la frontera de los diplomáticos acreditados en la entonces RDA.